Amigos y amigas, muy buenos días. Creo que hoy las traigo a la Ross nada más para divertirlas un ratito. Ya ven que siempre andamos en lo de negocio y nunca tenemos tiempo de mirar las cosas bellas que nos ofrece. Vean nada más, empezamos aquí con estos elefantitos. Es como un candelabro, se le puede decir, ¿verdad? Para poner una velita. A $7 por este. Vean esta. ¡Qué belleza! Está meditando. Este es de $12. Y es así. Estos ya los miramos la vez pasada. Es como una raíz y tiene sus vasitos ahí para velitas. $15 por estos. Vean, estos es como un mundito. Un globo. Bueno, en inglés dicen globes. $7 por este. Espero y sí me haya salido correcto. Si no, ahí corríjanme, ¿ok? Ya ven que no me enojo. Elefante dorado por... elefante dorado por $13. No he desayunado, como pueden ver, o como pueden escuchar. $6 por este. Vean qué bonitos. Otros $6. Aquí están. Ay, Dios mío. Estos en plateadito, otro elefantito por $10. Me encantan las estatuas así que tienen, vean, estas figuritas. $9 por esta. Es una mujer relajándose. ¿Qué son estos? Son de $5 cada uno. Vean así. Decoraciones. Vean esta qué preciosa. Este es de $12, es una familia. ¡Qué belleza! Me encanta este. No sé si llevármelo para qué, porque yo sé que le va a gustar a alguien. ¿Me animo? Sí, me animo, me lo voy a llevar. Vean, ya llevo el carrito lleno. Por todas partes hay cosas bonitas. Le doy una vuelta a la cámara y donde quiera mira cosas bonitas. Vean, este es de $14. Un perrito todo negro por $15. Este también está bello. En doradito por $15. Vean, más elefantitos. Ya ven que les digo que la gente de la India me dice que estos traen buena suerte. Ay, Dios mío, está pesadísimo. $12 por este. Y me imagino que $12 por este también. Bueno, no tiene el precio, pero sí, me imagino que este es el precio. $10 por este león. ¿Y qué es esto? Un cactus de $15. Este puerquito por $8. Vean, una parejita abrazándose. Esta también está preciosa, $13 por esta. Un leoncito meditando por $8. Vean, estos por $8 cada uno. Hay bastantes cosas bellas. Ay, esta está bellísima. Vean nada más. Miren qué preciosura. Esta es de solamente $9. Qué elegante, ¿verdad? A ver, vamos a ponerla ahí para mirar nada más la que está aquí atrás. Vean qué belleza también. Miren, trae un cantarito. Les digo, me encanta venir a la sección de casa porque tienen tanta cosa bella. $12 por esta. Pero casi nunca venimos porque pues son cosas que no se venden mucho para lo del negocio. Un elefantito negro con unas orejotas por $9. Vean, acá hay otra. Aquí miro otra mujer. Muy elegante con su vestidito. Esta es de $9. Y vamos a ponerla aquí. Ahorita las voy a subir para la parte de arriba. Vean esta. Esta como que tiene conchas. Miren su trenza. Con su cantarito. Este es de $16. Qué bellezas, la verdad. Preciosuras. Está muy grande y pesada. Un elefante precioso con mucho, pero mucho detalle.
y también está pesadito. Este es de $20. Vean este también. Esta es nada más la cabecita. Este es así. Qué precioso, ¿verdad? Por $18. Vean, aquí en la parte de arriba están este set de 3 velas de LED. Miren, tienen sus... se prende esta parte de afuera. Así se va a mirar la vela. Estas están preciosas también. $15 por esta. Y vean, las tienen en diseños para el otoño. Me imagino que han de ser por el mismo precio. Estos son de $11. Y así se mirarán. Están bellísimas. Me encanta esta sección cuando ya empezó a llegar todo lo de otoño, vean, porque los olores huelen riquísimo. El otro día llevé a la niña de compras, se compró varias velas de otoño y aromatizan la casa, vieran tan rico que huele. Esta es de $9, es vanilla pumpkin, vainilla con calabaza. Y tienen otras, estas son mis favoritas, cinnamon de canela. Vean, $6 por estas. O las de canela con manzana. Ay, Dios mío, huelen riquísimas. Esta es de especies con toronja por $6. Vean, estas qué bellas. Me encantan, me encantan. Me fascinan cómo tiene la decoración en la parte de arriba. Vean, $9 por esta. Y es de también vainilla con calabaza. Está esta por $9. Esta es de pay de calabaza. Y esta, pumpkin spice, por $7. Me encanta, vean, $12 por esta. Y me imagino que huele riquísimo. También es pay de calabaza. Vámonos de aquí antes de que salga con un puño de velas. Que soy adicta a esta sección. Me preguntaron que qué es lo que nos llega de Halloween aquí a la tienda. Les digo que dejaron de traer todo lo que son así como trajes. Porque creo que no les convenía el estarlos trayendo. Este es de $8. Vean, aquí está esta para el horno. Esta es de $5. Y luego toallitas, así como esta, de $6. Yo no celebro Halloween, mis amigas. Pero yo sé que es un día festivo que ya está en México, se celebra, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando antes en México no se celebraba y ahora ya lo celebran. Un letrerito. Este es de $15. Vean nada más. Ya un calabazón, no, no, no. Bueno, este sí se hace un buen pay de calabaza. Este es de $13. Vean, vasitos por... y una tacita así por $9. Vean, está para poner los dulces. Por $20. Y vean esa de esqueletos cargando. Dejen, reviso el precio. Está curiosa. Esqueletos cargando la cosa para poner los dulces. El trastecito este. ¿Dónde está el precio? Va a estar abajo de los esqueletos. Aquí está, $35. Pero vieran lo pesada que está. ¡Ay! ¡Yeah! Víboras. Serpientes, algo de lo peor. $12 por este. Y me imagino que este va a estar más caro porque está más grande. $17 por este. Ok, y ahora sí vamos a poner este aquí arriba. Calabacitas, esas están bonitas. Estas sí me gustan. Por solamente $5. Estas no están tan feas. ¿Qué dice Mayita? Si no vendes. Ay, es que están bien feas. No, nunca me han gustado las víboras. Vean, un vasito así para servirse un trago por $7. Estos tienen esqueletos en toda la parte de ahí por $8. Ay, 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 ay. Y sets para los niñitos,
para que coman los bebés. Este es de $10. Más esqueletos y más esqueletos. En esta calabaza, $11. Y ahí están esos esqueletos bailando. Vean, la fiesta sigue después, ¿verdad? $13 por estos. Y aquí hay otro esqueletón. Este está pesadísimo también. Por $17. Y creo que hay unos bañándose. A ver, déjenme aseguro que se están bañando. Están como en una tina. Están como en una tina y son de $9. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Vamos a ver qué más nos ofrece. ¡Uy, miren qué preciosura! Vean que mi chiclecito anda toda feliz decorando ella para el otoño. $33 por esta. Vean qué preciosa. Y vean, ya iba a ganar a grabarles a los calzones, pero no, si no vinimos a grabar cosas para comprar hoy, nada más vinimos a grabar cosas que la verdad nos encantan a las mujeres. Todas las secciones que nos encanta ver aquí en La Ross, y como toda buena mamá, siempre termino en las ollas. Esta olla es de $15. Como toda buena mamá, todas las señoras vienen aquí a la sección de ollas. Entiendo ahora el amor que les tenía mi mamá a las ollas cuando yo estaba chiquita. $18 por esta. Miren qué bellezas. $20 por esta. Solo las mamás podemos mirar bellas las ollas, ¿verdad? Esta es de Cathlon, que es una de las marcas que me encanta. Ahí está, a ver si... $30 por esta. Son un poquito caritas, pero vale la pena gastarse el dinerito por una de esas. Porque la verdad duran para siempre. Bueno, no para siempre, pero duran bastante. Vean, espatulitas. Ay, me quiero llevar todo. Y todo esto está súper barato, vean, como $5 por estas. Estas que son 3 piezas de silicón por $4. Miren esas qué preciosas. Me encantan, esas tienen limoncitos ahí en esa. También me imagino que va a ser súper barata, pero me lo sigo imaginando porque no tiene el precio. Estoy segura que los podemos agarrar por este precio que es de $5. No es nada. Miren, para dorar un pescado sabroso. Esta es de $5 también. Es así. Para lavar sus trastes y no mojarse las manos, $3 por esta. Y se mete el jabón, se le vacía el jabón ahí. Debería de llevarme una, porque cómo se me maltratan las uñas. Me hago las uñas y luego ando lavando trastes. Otras espátulas de silicón por solamente $5. Vean esta belleza para llenarla de cupcakes. Miren nada más, para una fiesta de uno de nuestros bebés o de mi bebita por $13, solamente $13. Y ahí se lleva uno todos los panecillos o todos los pastelitos. Ah, pensé que eran calabazas, pero no son calabazas, pero de todas maneras están preciosas. $3.49 por este. Estas tacitas están perfectas para llevar sopita al trabajo. $6 por esta. Estos de limoncitos, $6 también. Y vean lo que me encontré aquí. Hoy ando muy gastalona yo. Para mí, ando comprando también $6 por este. Está perfecto para mantener ensalada en el refrigerador cuando hace uno una ensaladota o ceviche también. Porque así hacemos los cazotes de ceviche para mí y mis dos niños más grandes. Porque a la niña no le gusta, pero vean, ya llevo esto aquí. Llevo esta, que es como una saborizante de vainilla para el café. Y llevo esas dos estatuitas porque yo creo
casi estoy segura que alguien las va a querer. Son las de las señoras muy elegantes y llevo esos de la familia también porque pienso lo mismo, que a alguien le van a gustar. Como pueden ver, las que me encargaron estas cosas saben que estoy grabando en este día. Bueno, mis amigas, creo que no les quiero hacer el video tan largo porque luego batallo para subirlo al internet, así que las dejo. Espero les haya gustado este recorrido divertido. Para mí está súper divertido andar mirando cosas, la verdad, aquí en La Ross, así que no tengan que ver con nada de negocio, sino nada más mirar las cosas que nos encantan a nosotras las mujeres. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós.